RCN Radio. Trabajadores de sectores y establecimientos masivos abiertos al público deberán obligatoriamente tener esquemas de vacunación completos anti-COVID para poder laborar y prestar sus servicios. Así lo estableció hoy el gobierno nacional al ordenar a trabajadores de bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile y conciertos, entre otros, presentar ante su empleador el carnet de vacunación con el esquema completo. A propósito, el más reciente reporte del gobierno sobre la evolución del coronavirus en el país detalló que durante la jornada de este miércoles se presentaron 29.859 casos de COVID-19 en Colombia. El mismo informe reveló que 69 personas fallecieron a causa de la COVID-19 en el país durante las últimas 24 horas. La Corte Constitucional estudia una tutela que cuestiona el modelo de educación virtual en medio de la pandemia. El Consejo de Estado también está estudiando 150 demandas que piden tumbar la obligación de presentar el carnet de vacunación contra la COVID-19 para entrar a lugares públicos. Desde la oposición piden la renuncia de la jefe del gabinete María Paula Correa tras el escándalo en contratos de su asesor político. Además, tildaron al gobierno de incompetente ante hechos de corrupción. A 220 millones de pesos aumentó la recompensa por información sobre los responsables del homicidio de los dos policías en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta, el cual fue atribuido a las disidencias de las FARC. La Policía Nacional reveló que el autor intelectual del homicidio de los patrulleros Hermes More y José Rivera en Lejanías Meta fue alias Cotis Ourias, cabecilla del autodenominado Frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC. Un atentado terrorista dejó heridos a 3 militares en el municipio de Tibú, en norte de Santander. El ejército, por su parte, informó que desplegó un dispositivo especial de seguridad con el objetivo de ubicar a quienes cometieron este ataque terrorista. La Defensoría del Pueblo alertó que los hostigamientos de las disidencias de las FARC que se han registrado en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se habían advertido desde el año pasado. El Gaula de la policía rescató a 3 personas que estaban secuestradas en Antioquia y eran víctimas de tortura física. Por su parte, el Gaula del ejército reveló que logró rescatar a la mujer de 63 años que había sido secuestrada en el sector de Río Claro, en zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. El grupo Gilinski logró el 27.69% de las acciones de Nutresa durante el último día de la oferta pública por esa empresa. Sin embargo, no logró la meta, que estaba por encima del 50% de las acciones de esa compañía. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló que el cónsul honorario en Puerto Príncipe, máximo representante de Colombia en Haití, ha sido amenazado por defender los derechos de los colombianos involucrados en el magnicidio del presidente de ese país. Igualmente, y tras la visita de Gustavo Petro a España, la canciller Marta Lucía Ramírez pidió a ese país un trato igualitario para todos los candidatos a la presidencia. La alcaldía de Acandí, en el departamento del Chocó, espera que con la construcción de un nuevo relleno sanitario se pueda dar solución a la crisis de basuras. Un soldado asesinó con su arma de dotación a otro uniformado, al parecer por hechos de intolerancia, en el departamento del Guaviare. Siguen registrándose hechos de inseguridad en el sistema de Transmilenio en Bogotá. En las últimas horas, un joven fue remitido a un centro asistencial tras recibir varias heridas con arma blanca durante un intento de atraco en una estación. Tras las constantes quejas de usuarios por cancelación de vuelos, la Superintendencia de Transporte informó que adelanta investigaciones a 3 aerolíneas. Real Madrid se convirtió en el primer finalista de la Supercopa de España tras superar al Barcelona 3-2. La Selección Colombia continúa con su preparación de cara al duelo amistoso ante Honduras. A esta hora enfrenta al Junior de Barranquilla en un partido de entrenamiento en el Estadio Roberto Meléndez. El ciclista colombiano Nairo Quintana ya tiene confirmadas sus primeras carreras del 2022 con el Arkea Samsic. Y Novak Djokovic confirmó errores humanos a la hora de llenar la documentación de ingreso a Australia y confirmó también que fue a una entrevista siendo positivo para COVID-19. Esta y más información en rcnradio.com.